ustedes bienvenidos a este evento académico. Agradecer a nuestros maestros forma parte de nuestras buenas costumbres. En el Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, hemos decidido de manera sistemática homenajear a nuestros grandes maestros, doctor Julián Buitrón Fuentevilla. La luz que usted ha dejado en el camino nos ha permitido a muchos de nosotros caminar con más seguridad en la senda del derecho. Me permito presentar a los integrantes de la mesa de honor, quienes participan en la presentación del libro en homenaje al doctor Julián Buitrón Fuentevilla. Integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil, profesor de las materias de familia y sucesiones, y actualmente nuestro presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil y coordinador de la obra que hoy se presenta, damos la bienvenida al notario 233 del Distrito Federal, licenciado Ángel Gilberto Adame López. El cielo de Colima le dio la bienvenida a este mundo, pero la Facultad de Derecho de la UNAM la hizo suya. Profesora, entre muchas otras materias, de todas las materias de derechos. Han tenido la suerte múltiples universidades del país de contar con ella entre su claustro de profesores. Ahora, en su calidad de distinguida integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil, damos la bienvenida a nuestra linda directora, la doctora María Leoba Castañeda Rivas. Profesor de nuestra querida Facultad de Derecho, con estudios de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado con mención honorífica. Actualmente, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Gobierno de la Sexta Legislatura. Damos la bienvenida al señor diputado, doctor Manuel Granados. Historia de éxito profesional comenzó el 17 de agosto de 1936 en la ciudad de Tampico, aunque en lo jurídico nació aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde también obtuvo su doctorado. Querido profesor de esta facultad en todas las materias de Derecho Civil, con casi 50 años de impartir cátedra ininterrumpidamente, ha tenido el privilegio muchos alumnos de escuchar sus cursos. Se dice que más de 20 mil alumnos han pasado por sus aulas. Hoy no se puede hablar de derecho familiar
sin mencionar su nombre. El canal judicial nos permite seguirlo en sus ideas con mucha frecuencia. En su calidad de distinguido integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil y hoy nuestro gran homenajeado, damos la bienvenida al doctor Julián Buitrón Fuentevilla. Formó sus fuertes raíces de jurista en esta facultad, pero el poder judicial estaba en sus venas. Ingresó al poder judicial como mecanógrafo. Sin embargo, su perseverancia y tenacidad lo hicieron ir ascendiendo poco a poco, juez de distrito, magistrado, presidente de diversas comisiones del Consejo de la Judicatura, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del 1 de diciembre de 2009 y actualmente, y para el periodo comprendido entre enero de 2015 a diciembre de 2018, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Damos la bienvenida al primer jurista de nuestro país, licenciado Luis María Aguilar Morales. Tiene el uso de la palabra el licenciado Ángel Gilberto Adame López. Muy buenas tardes. Es un honor para mí hacer acto de presencia en esta aula magna Jacinto Pallares, en este presidium de lujo, pocas veces tenemos este honor que nos representa tanto homenajear a un querido maestro como tener a las personalidades que tenemos el honor de estar aquí en el presidium con nosotros. Este recinto es el más significativo en la historia de nuestra facultad, pues ha sido escenario de enardecidas polémicas, brillantes exposiciones y merecidos homenajes, como el que esta tarde nos tiene aquí reunidos. No es mi intención reseñar la excepcional trayectoria del señor doctor Julián Buitrón Fuentevilla, pues quienes hemos tenido el placer de conocerlo podemos dar cuenta de su integridad intelectual y de su calidad humana y universitaria. Mucho se ha dicho sobre la importancia de los grandes catedráticos en el desarrollo político y cultural de las naciones. Es gracias a ellos que logramos convertirnos en la mejor versión posible de nuestro ser profesional y ético. Mejor lo expresó don José Vasconcelos. Maestro y tirano son dos términos que se excluyen. En cambio, libertador y maestro son dos sinónimos. Por eso los pueblos libres veneran a sus maestros. El doctor Buitrón, además de representar a cabalidad las más altas virtudes docentes, se ha preocupado porque las esferas humanas y jurídicas se estrechen en torno a la protección de la familia, célula primordial del sentido social y cuya delicadeza la expone a verse vulnerada por la vida moderna. En esa intensa y necesaria labor, el maestro se ha erigido una voz propositiva que ha señalado con prudencia los aciertos y desatinos de las nuevas disposiciones y de las resoluciones judiciales. Como ya es una tradición, el Colegio de Profesores de Derecho Civil de esta facultad se ha esforzado por convertir en materia de análisis y discusión las ideas de los profesores guías de una generación. Hasta ahora, nuestra biblioteca de publicaciones está integrada por los libros en homenaje a los distinguidos maestros don Antonio de Ibarrola, Jorge Mario Magallón Ibarra, don José Barroso Figueroa, y a partir de esta sesión que presido, el maestro que hoy nos convoca.
Quisiera remontarme a finales del año pasado, en una reunión con mis colegas, amigos, uno de los puntos más importantes que platicamos respecto al trabajo de este semestre fue decidir quién sería el destinatario de nuestro respectivo libro homenaje. En cuanto se sugirió el nombre del maestro Buitrón, asentimos con entusiasmo y nos dimos a la tarea de preparar nuestros respectivos ensayos. Fue apasionante caer en cuenta de la cantidad de perspectivas que una obra tan rica como la del maestro puede generar. A través de 11 trabajos, los participantes ofrecimos una aproximación a temas de actualidad concernientes al derecho civil. Nuestra querida doctora nos compartió sus criterios sobre una de las tesis centrales del pensamiento del doctor Buitrón, la autonomía del derecho familiar, de la cual ha sido el principal promotor. Los maestros Alberto Mejía y José Antonio Sánchez Barroso abordaron desde diversos ángulos la regulación del derecho sucesorio en la capital. José Antonio Ibarra Ramírez, Hilda Pérez Carvajal y José Guadalupe Valencia aportaron su conocimiento sobre interdicción, tutela y gestación subrogada. El notario Miguel Ángel Beltrán estudió la posesión, María Arturo Guerrero la responsabilidad civil, la Solaza Tenorio el amparo familiar, y un servidor conjuntamente con el maestro Miguel Ángel Rubló, analizamos tópicos relativos al matrimonio y al divorcio. Como podrán descubrir al leer la obra, intentamos adentrarnos con rigor en temas álgidos del presente de nuestro país. Para no acotar la difusión de este proyecto a los medios impresos, nuestro colegio entró en contacto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas para en cuanto, yo creo que se va a agotar, sin ningún problema la primera edición, se agote el tiraje, podamos difundirlo a través de la plataforma de Biblioteca Jurídica Virtual. No me resta más que agradecer al maestro por todo lo que nos ha dado, a todos mis compañeros por la disposición que trabajaron para hacer este libro posible, también a la facultad por su interés y apoyo para la realización de este evento. Esperemos que, al paso de los años, las nuevas generaciones conserven la valiosa tradición y honrar a sus grandes catedráticos y, mejor aún, dispongan de hombres con la estatura intelectual y ética del doctor Julián Buitrón Fuentevilla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas ustedes. Es para esta facultad, en esta tarde, con un auditorio tan nutrido de grandes civilistas, de grandes catedráticos, de alumnos, de trabajadores, del equipo que forma la gestión que estamos desarrollando, todos los grandes maestros que están aquí. Es un honor para nosotros recibir por primera vez dentro de la gestión como ministro presidente de la Corte al señor ministro presidente, quien es bienvenido a esta, que es su casa, porque como ya se mencionó, él es un hijo de esta, nuestra alma mater, y para nosotros es un gran privilegio que se tome el tiempo para acompañar a esta comunidad en este importantísimo acto. Yo quisiera en primer lugar que le demos una bienvenida calurosa de nuevo. Estoy segura de que la ocasión es muy importante y darle la bienvenida para mí es sumamente valioso, señor ministro presidente. También nos acompaña el presidente del Colegio de Derecho Civil. Todos sabemos que el Colegio de Derecho Civil es uno de los colegios más importantes de todas las especialidades, porque claro, dentro del derecho civil se van a incluir diversos cursos, familiar, que todavía lo tenemos incluido ahí, como civil, como derecho familiar número 5, el quinto curso, pero también tenemos sucesorio, notarial, de manera que, bueno,
somos muchos catedráticos y formamos un colegio muy importante. Tuvimos ya en alguna otra época la posibilidad de rendir homenajes. Por ejemplo, le rendimos un homenaje por sus 100 años de edad al doctor Iván Lagunes. Se han publicado dos obras para un maestro emérito, el maestro Jorge Mario Magallón Ibarra, y para el maestro Barroso Figueroa. Eso es muy importante para nosotros, pero se debe al detalle, a la dedicación, al cariño que imprime quien dirige este colegio y también a quienes los han dirigido en otra época, por supuesto, quienes nos han dirigido como presidentes, y por eso me da mucho gusto dar la bienvenida al maestro, al presidente, al notario, al jurista, al maestro Adame, que es el presidente, Gilberto Adame, que es el presidente de este colegio de profesores, gran bastión del conocimiento del derecho a nivel nacional e internacional. Bienvenido, maestro querido. Para comenzar este trabajo intitulado Homenaje al doctor Julián Buitrón Fuentevilla, tenemos también a un joven talentoso, tiene doble doctorado en el de Derecho, es primero, y también tiene otro en Administración Pública, pero es un gran conocedor del derecho, es orador con todos los méritos que él tiene, y además ahora se desempeña con esa juventud en el ámbito del gobierno del Distrito Federal, preside la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, es un gran amigo de esta facultad, es un catedrático que acaba de cumplir, si no estoy mal, 10 años aproximadamente, si no estoy equivocada, pero me es muy grato darle una cordial bienvenida al doctor, doble doctor, y nuestro gran amigo, perdón, si no lo regaña el rector, porque debo comentarles que cuando Manuel Granados se convirtió y logró su examen de doctor en Administración Pública, le dijo, y todavía debe uno, el de Derecho, porque pues ese es primero, obviamente. Así que al doble doctor, una muy, muy cordial bienvenida, mi querido Manuel, gracias por estar aquí. De un gran maestro, mi maestro de hace algunos años, muchos ayeres en que yo tuve el privilegio de formar parte de las aulas donde él enseñaba el derecho civil. A mí me lo recomendó un cuñado, estudiante aquí en esta facultad, y me dijo, como tú eres un poquito matada y dedicada, pues debes entrar con el maestro Buitrón, porque ahí vas a aprender aún en contra de tu voluntad, pero vas a hacer exámenes de 30, 40 y 50 preguntas. Y ahora creo que tiene exámenes de casi 120 o 100 preguntas, porque ese es el conocimiento que el maestro nos ha legado. Eso para nosotros, para el Colegio de Profesores de Derecho Civil, para toda esta comunidad de la Facultad de Derecho, para mí como directora, pues es un privilegio poder tener un maestro de esta calidad, con esta entrega, con esa vocación de servicio, que ha dejado huella tanto a nivel nacional cuanto a nivel internacional. Él ha hecho una labor de filigrana, de dedicación, de mucho cuidado para darle al derecho familiar una autonomía, para darle una identidad propia, pero claro, no deja de ser civilista, porque el que es buen civilista puede apreciar cuáles son los elementos que van a delinear al derecho familiar. Así que para mí también un gran privilegio tener aquí al maestro Julián Buitrón Fuentevilla. Yo lo conozco desde hace muchos años, la generación mía es 72-76, así que no cuenten edades, por favor, pero ahí estamos trabajando
duro en esa materia que es fundamental. Todos ustedes están conscientes de que el derecho civil es una materia por demás interesante. ¿Qué nos presenta esa obra que con mucho tino el señor presidente del Colegio de Profesores de Civil se dio a la tarea de elaborar? Yo tuve el privilegio de que me invitaran, son 11 ensayos, ya vemos dos mujeres, Hilda Pérez Carvajal y Campuzano y su servidora, y los demás son distinguidos catedráticos de esta facultad, algunos de ellos son notarios, pero estamos trabajando con este libro para rendir un homenaje a uno de los grandes maestros, pero al mismo tiempo dando la oportunidad de que nuestros estudiantes, los catedráticos, los estudiosos del derecho, podamos nutrirnos de conocimiento actualizado. Cuestiones que hablan de la maternidad subrogada. Todo esto que es ahorita, la verdad, en donde nuestros jóvenes estudiantes se tienen que desempeñar y desenvolver, porque yo estoy segura de que los tenemos ahorita en las aulas, pero operarán en el futuro la toma de decisiones, operarán las reglas, operarán los elementos que nos van dando los autores para que nosotros vayamos haciendo un discernimiento de ese conocimiento, y esto va forjando el criterio jurídico. Entonces, para mí es muy importante que los maestros, el colegio de profesores, un colegio sumamente numeroso, pone en manos de los jóvenes estudiantes, que son la razón de ser fundamental de esta facultad, eso lo digo siempre, lo que aquí se trabaja, se hace siempre con el ánimo, con el objetivo de generar en el estudiante una formación del siglo XXI, una formación muy, muy actualizada que les permita ponerse al mismo nivel de otras universidades y, por supuesto, en la oferta de trabajo. Hay que luchar, sí. Aquí el maestro señala el camino, pero el alumno tendrá que demostrar afuera por qué es digno egresado de esta Facultad de Derecho. Y a mí me da mucho gusto que diversas instituciones les están dando cabida a nuestros estudiantes. Grandes instituciones como son la Suprema Corte de Justicia, con institución con la que tenemos convenios, tenemos acuerdos, tenemos forma de desarrollar a nuestros estudiantes. Desafío jurídico que ganó nuestra facultad con 3 distinguidos estudiantes. El señor presidente, ministro presidente, acordó que se les diera trabajo durante 6 meses en algunas de las ponencias de la Suprema Corte. Pero yo estoy segura que también se va a querer quedar con ellos. Estoy cierta de que eso puede ocurrir, porque además los jóvenes demuestran su capacidad, su conocimiento, y eso es lo que a nosotros como planta docente nos debe de dar muchísimo gusto, nos da el privilegio de poder colaborar con esos jóvenes cuyos anhelos, cuyos sueños han estado aquí patentes, como alguna vez los tuvimos nosotros, siendo estudiantes y alumnos del doctor Buitrón, entre otros grandes catedráticos, pero como siempre teníamos sueños, ilusiones de desarrollarnos en el ámbito que a cada quien le gustara. Yo me enamoré del derecho civil, aun cuando yo al principio decía que iba a ser penalista. Y por supuesto, corregí por ahí el camino. Aquí hay unos penalistas muy distinguidos, pero yo corregí mi camino personal porque, siendo mujer, era muy complicado, porque lo intentamos, estar incursionando en esas áreas. Así que para nosotros es sumamente grato que se presente este libro. Voy a hacer una recomendación: que lo leamos, que lo analicemos y que podamos dialogar con cada uno de los autores sobre lo que ahí se menciona y que es en homenaje de uno de nuestros grandes, un gran catedrático que tiene
más de 45 años o 44 años de dar clase ininterrumpida, ha hecho un apostolado de su labor como catedrático. Y qué bueno que hoy está aquí el heredero más joven, que lo acabo de encontrar por acá, de la familia Huitrón, Rolando Huitrón, que está en Carriola, y que está aquí su familia, seguramente un joven en el futuro azul y oro, como también lo es su hijo, y su esposa, que ya por adopción también es azul oro y quiere mucho a esta comunidad. Para mí, muy grato, me llena de alegría, de emoción, tener el auditorio con tanta gente como están aquí ustedes aquí, y sé que afuera también tenemos señales. Un saludo a todos los que nos están viendo a distancia, y me es muy grato tener esta labor, porque además debo hacer una aclaración que se está haciendo cuando tenemos exámenes finales y que no hay una actividad normal. Así que yo aplaudo, agradezco, bienvenidos todos, y para mí es muy grato que tengamos este acto académico, este evento de gran relevancia, para homenajear a uno de nuestros grandes, al doctor Julián Huitrón Fuentevilla. Y sé que nuestro Colegio de Profesores de Derecho Civil seguirá trabajando en beneficio de esta gran comunidad de la facultad, para forjar cada día al mejor abogado del país, que tendrá competitividad dentro y fuera de él. Por mi raza hablará el espíritu. A continuación pedimos que haga uso de la palabra al doctor Manuel Granados Covarrubias. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo con gran afecto y cariño, en primer término, a la familia del señor doctor Julián Huitrón Fuentevilla, quienes hoy acompañan a uno de los grandes juristas de nuestro país y también del mundo. Doctora Leva Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho, señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Luis María Aguilar Morales, señor presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, y compañeras y compañeros, colegas, profesores de esta Facultad de Derecho, señoras y señores notarios, jueces, magistrados, alumnas y alumnos, exalumnas y exalumnos que nos acompañan el día de hoy en este merecidísimo homenaje a uno de los más grandes prohombres de nuestra facultad y de nuestra Universidad Nacional, que es el doctor Julián Huitrón Fuentevilla. Bienvenidas y bienvenidos a esta nuestra casa del saber, del conocimiento. Yo traigo preparadas unas líneas en relación a la obra, pero creo que en ocasión tan oportuna no puedo desaprovechar la oportunidad para hablar sobre lo que ha representado en mi formación personal el doctor Huitrón Fuentevilla. Sin duda, pues ha sido para mí no solo un catedrático ejemplar que ha impuesto el conocimiento de la autonomía del derecho familiar en relación al derecho civil, sino que a lo largo de los años siempre se ha distinguido como un superior ser humano, como un amigo incomparable, como un colega, pero sobre todo y también como un gran humanista, con esta universalidad que solo una institución como la nuestra nos puede dar. Sea pues que este reconocimiento merecidísimo con esta obra que ya apuntaba a nuestra directora, señala en 11 ensayos la posición de las y los profesores del Colegio de Derecho Civil en relación a temas tan importantes como la autonomía del derecho familiar, que apunta la doctora
Leuba Castañeda, como críticas merecidas a la Asamblea Legislativa, de las cuales acuso recibo en relación a lo que ha venido realizando esta legislatura en temas específicos, polémicos, pero que siempre estamos nosotros atentos justo a este intercambio de experiencias y de ideas. Pero eso no podría ser posible sin una guía, sin una conducción crítica de debate abierta que desde siempre nos condujo a ello el doctor Wilrón Fuentevilla. Desde 1994, hace 21 años, tuve ocasión de ser invitado por el doctor Wilrón Fuentevilla a un congreso de Derecho Familiar, siendo su estudiante de segundo semestre a la Universidad Central de Caracas, justo para discutir los temas de Derecho Familiar a nivel internacional. Me sorprendió aún más esta disciplina, este conocimiento, pero sobre todo el respeto internacional que impone un hombre, un catedrático como el hoy homenajeado. Y me refiero que en aquella ocasión, teniendo quizá 19 años de edad, estaba inquieto por participar no como asistente a un congreso internacional, sino como ponente en el mismo. En un principio me negaron la participación porque yo no, evidentemente no había concluido la licenciatura. La presidenta del congreso, la doctora Lourdes Wills, Lourdes Wills de la Universidad Central de Caracas, me preguntó ante la insistencia de que yo quería participar como ponente con un trabajo que previamente había platicado con el doctor Wilrón Fuentevilla sobre los aspectos afectivos, sentimentales y volitivos de la persona física jurídica ante la inseminación artificial. Cuando leyó el título dijo, ¿qué? ¿Cuántos años tienes? ¿De qué estás hablando? ¿De qué quieres hablar? De esto. Pero tú no tienes de edad, ni siquiera tienes la licenciatura, pero yo tengo ganas de hablar y investigué. Entonces dejé que avanzaran las horas y en un momento el cuestionamiento fue, ¿quién te invitó y por qué te invitaron? Yo, bueno, soy mexicano y me invitó el doctor Wilrón Fuentevilla, soy su alumno. ¿Es tu maestro? Es mi maestro el doctor Wilrón Fuentevilla, entonces sí puedes participar. Y así fue como participé en aquella conferencia, en aquel Congreso Internacional de Derecho de Familia, con un éxito rotundo porque era un tema, imagínense ustedes, en 1994, todavía más polémico en relación a la inseminación artificial y que sin duda hoy ya es una realidad. Hoy cómo generamos esta conciencia a partir de los elementos cognitivos que nos dan justo nuestros grandes maestros y que ello nos permite avanzar. Y la vida me lleva a mí en la parte académica a convertirme en especialista y profesor de Derecho Constitucional, a generar esta condición, y al final del día tengo que agradecer no solo esta formación, que como bien apunta el doctor Wilrón Fuentevilla, no solo es enseñar, sino formar. Formar ciudadanas y ciudadanos de bien, mujeres y hombres de bien, pero sobre todo mexicanas y mexicanos con valor, con conciencia, críticos ante la realidad, pero sobre todo propositivos en las respuestas. Y eso me lleva a tener este doctorado en Derecho Constitucional con un tema apasionante, de suyo también, que genera una división de opinión, pero que sin duda hoy somos mayoría los que estamos a favor de esta autonomía del derecho familiar, que son los derechos fundamentales de la familia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma constitucional en donde se reconocen los derechos humanos en nuestra ley suprema. Y eso evidentemente me lleva a agradecer, por un lado, no solo la enseñanza y la formación disciplinada, sino también el que haya aceptado ser mi tutor de ese trabajo de investigación doctoral, el doctor Wilrón Fuentevilla. En 1974 fue por primera vez cuando se habla de los derechos constitucionales, de los derechos familiares en la Constitución, a través de lo dicho por la doctora Aurora Arnaiz Amigo, en aquel congreso que organiza justamente el doctor Wilrón Fuentevilla, y hay una evolución inminente, hay una evolución muy destacada de esos derechos que nos llevan justo a reconocer no solo el conocimiento, la grandeza,
sino también esta capacidad que tiene el doctor Buitrón Fuentevilla de estar permanentemente actualizado. Las publicaciones que no sé cuántas tenga doctor Buitrón en el periódico, que es semanal, columna en El Sol de México, que nos da una orientación de cuál es la posición cambiante en cuanto a la norma, no solo de la Ciudad de México, sino en las legislaciones estatales en relación a este tema, a la crítica constante que hay hacia la opinión de un jurista como él en relación a los temas específicos, con este ahínco, con esta fuerza, con esta energía de conducir este programa de la Suprema Corte. Señor Ministro, nosotros le pedimos, como la comunidad de la Facultad de Derecho, que continúe este ejercicio de comunicación de los juristas a través, en este caso, del doctor Buitrón en materia de derecho familiar, porque eso nos nutre, nos llena también de ideas, de intercambio, de debate y sobre todo de fijar nuevas posturas en relación a temas tan importantes para generar este tejido social que tanto requiere nuestro país en temas que hoy lamentablemente vivimos. A partir de ello, señor doctor, puedo decir que esta facultad todavía está en deuda con usted, que la Universidad Nacional todavía está en deuda con usted, que lucharemos quienes somos sus alumnos y lo seguiremos siendo porque llegue a ser usted maestro emérito de nuestra Universidad Nacional. Y ese va a ser el mejor legado. Que no será tan indiscreción cuando la cuente, porque ya va a ser pública, y si hay gente, pues también creo que se encargarán de difundirlo. Pero en una plática privada, que no, como las que ahora están de moda, de bajar las llamadas telefónicas, conversando con nuestra máxima autoridad, el señor rector, conversábamos justamente en relación a la persona del doctor Buitrón Fuentevilla y comentábamos en relación a que es un hombre que merece ser maestro emérito y que sin duda la aceptación del señor rector, este beneplácito por la obra, por la dedicación, por la trayectoria, el comentario del señor rector hecho a mi persona fue: apúrense porque me voy en octubre. Entonces, en octubre nosotros tendremos que echarle ganas a ese tema. Y permítanme a todas y a todos ustedes, en homenaje al doctor Buitrón Fuentevilla, concluir con aquella frase con la que concluí en Caracas en 1994 a propósito del tema de inseminación artificial ante un auditorio lleno de juristas a nivel internacional. Traje a alusión una frase de Víctor Hugo, de Los Inmortales, que dice que el hombre es águila que vuela y la mujer ruiseñor que canta, porque volar es conquistar el espacio, pero cantar hoy y siempre es conquistar el alma. Nos ha conquistado. Muchas gracias. Pedimos que haga uso de la palabra nuestro homenajeado, el doctor Julián Buitrón Fuentevilla. La emoción es así, me quita las palabras, me trae a mí corazón, tantas maneras que quisiera expresarles mi agradecimiento por estar aquí. Desde el señor presidente de la Suprema Corte, que tuve el privilegio de que fuera mi alumno y que hace realidad algo que ahora mis alumnos que están aquí de primer semestre, de segundo semestre de Civil 1, también lo hacen. Ese es el camino, porque en realidad
La verdadera gloria de un maestro no está en formar alumnos que lo sigan, sino sabios que lo superen. Cuatro dentro de estos 20.000 alumnos, efectivamente, que he tenido en 48 años de cátedra ininterrumpida, los cumplí en febrero del año pasado. Tenemos en este presidium de diferentes generaciones, todos brillantes. El señor presidente de la Suprema Corte, la doctora Castañeda, Manuel Granados, Ángel Gilberto Adame, y muchos de los que están aquí. Podría yo seguir enumerando: el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis González Alcántara, que está aquí con nosotros, que le dio al derecho familiar ese recinto de dignidad, el edificio que ustedes conocen de la Avenida Juárez. Y así podría yo mencionar a otras personas, pero realmente solo quisiera agradecerles a todos, a todas, mis alumnos, mis alumnas, su presencia, porque, como les he dicho a veces, la razón de mi vida, de mi formación, la enseñanza y transmitirles a ustedes lo poco o mucho que sabemos, y sobre todo, como ya lo dijo antes Manuel Granados y lo dijo la doctora Castañeda, más que informar, hay que formar. Hay que hacer realidad el proverbio chino: si quieres hacer feliz a una persona, dale comer. Si la quieres hacer útil toda la vida, enséñala a pescar. Quisiera, en primer lugar, formalmente, agradecer la presencia del ministro presidente Luis María Aguilar Morales, que para mí es extraordinaria, porque lo que él representa, lo que él es, somos nosotros. Nosotros, él está ahí, pero él estaba con ustedes aquí, como estamos nosotros. Y ahora tiene una gran responsabilidad histórica. Lo ocupa el máximo órgano a que se puede aspirar cuando se es abogado. Y ahí está, y aquí está. No está entre nubes, ni esoterismos, ni misterios. Y lo vemos, yo normalmente recomiendo, véanlo en el pleno. ¿Cómo se dan? Pero en serio. Y lo que vale ahí es el conocimiento. El que más sabe, más puede. Y hay argumentos que dicen que sí, que no, pero finalmente lo estamos viendo. La única Suprema Corte de Justicia del mundo que sesiona con cámaras abiertas. Como se los dije, la Suprema Corte de Justicia de Chile, no lo sabían, estaban impresionadísimos. Ya viene una ministra que quiere ver cómo funciona, lo quieren hacer. La única, ya no es el oscurito, ahí lo estamos viendo. Hay veces que no nos parecen las decisiones, otras que sí. Ustedes recuerdan, y lo recuerdan perfectamente, el caso de Florence Cassés. Públicamente se dijo, y no voy a entrar a la discusión del fondo, pero evidentemente el debido proceso legal no se había seguido. Y la Corte, para eso está, y públicamente lo dijo, tiene que pagar un precio, porque así es. Lo más trascendente para mí, dentro de la materia que explico, es que la Suprema Corte ha definido el concepto de derecho familiar.
Los que quieran, ahí está la información, página 2133, la normal de la época, tomo 33, etcétera, donde dice con precisión, derecho familiar es esto, tratados internacionales, relaciones jurídicas entre las personas, con otras familias, importantísimo. Seguramente, en un futuro, por la trascendencia del derecho familiar, este país tendrá jueces familiares federales y tribunales colegiados de circuito. Si ustedes ven los programas, lo más trascendente en la primera sala siempre es la familia. El derecho familiar sucesorio, el derecho familiar patrimonial, pero siempre la familia. ¿Qué es lo más importante que tenemos? ¿Por qué estamos aquí? Para bien o para mal, lo que hagamos repercute en la familia. Y eso no se acaba. Haber logrado que este país tenga 8 códigos familiares, haber tenido el privilegio de haber hecho el código de República de Salvador para 15 millones de personas, que rige la vida de estas personas, asesorar en la panameña, y haber realizado hasta la fecha 18 congresos de nivel internacional de derecho familiar, México, primer congreso en 1977, ha seguido creciendo. La semana que entra, el 10 de junio, estoy invitado a la Universidad de Chile a inaugurar las primeras jornadas nacionales de derecho familiar, previas al 19º Congreso Internacional, que se va a celebrar del 20 al 25 de octubre del año que entra. Y actualmente estamos negociando con la Universidad de Montpellier, en Francia, para hacer el 20º en Francia, en el año 2018. Ese es el derecho familiar caminando. Y qué mejor que tener una conciencia de lo que es esta disciplina jurídica y de lo que hemos logrado hasta ahora. Dijo Manuel Granados, nuestro doble doctor, como dijo la doctora Castañeda, tienen una deuda. La Asamblea la tiene con los mexicanos, con los del Distrito Federal especialmente. El Código Familiar y el Código de Procedimientos Familiares, frente a todo lo que han hecho, tantas leyes, y ahora, entre comillas, la justicia oral familiar, que precisamente el lunes pasado en el programa del Canal Judicial, los que lo vieron, nos escucharon, lo que dijimos, que es un absurdo que si hay 42 juzgados familiares, nos haya creado 6, y digan, sí, nada más que solo para estos asuntos. Y como bien dice uno de los mejores juristas de este país, Demetrio Cortés Ortega, que está aquí con nosotros, ¿qué va a pasar con nuestros juicios orales en el momento que se mete un amparo? ¿Va a seguir a la audiencia? ¿Se va la sentencia? No, todo se va a parar. Entonces, maestro Granados, necesitamos, ojalá, presentar la iniciativa antes de irte. Retirarme el micrófono sin decirles, porque como siempre hago mi tarea, que leí las 11 colaboraciones, por supuesto, son de derecho civil, de derecho familiar y de derecho sucesorio. Son muy importantes. Brevemente me referiré a cada una de ellas para no abusar. El maestro Adame, que habla precisamente de las últimas reformas sobre el matrimonio y el concubinato del Distrito Federal. Lo más elemental. Si hoy dicen que el matrimonio es la unión de dos personas, si hubieran tenido a alguien que supiera gramática, hubieran dicho: el matrimonio es el acto jurídico solemne de dos personas del mismo o diferente sexo.
se había acabado el problema. Pero luego dijeron, también vamos a tocar el concubinato. Y desaparecieron el concubinato heterosexual. Ese ya no existe. Hoy, el 291 bis del Código Civil dice los concubinos y las concubinas. Suena divertida porque es concubinato plural. Ni siquiera dice el concubinato es la unión de hecho de dos personas del mismo o diferente sexo. Es muy interesante el artículo del maestro Adame, que les recomiendo lo lean. Y sobre todo, bueno, me decía que va a costar 150 pesos el libro, ¿no? Está en muy buen precio, creo que ya lo van a tener aquí afuera, porque es la forma de recuperar el colegio. El maestro Beltrán, también señor Notario, él habló sobre los análisis de las corrientes doctrinales de la posesión. Interesantísimo, porque yo solamente voy a formular una sola pregunta. ¿Cómo puede considerarse a un arrendatario como poseedor derivado? Porque hay un error elemental. Si somos juristas y estamos hablando en derecho, cuando decimos posesión, tiene que ser la posesión que me permita convertirme en propietario, o la posesión original que tengo como propietario. Pero todos los demás son detentadores: el arrendatario, el depositario, no son poseedores, porque nunca se van a convertir en dueños. Entonces el artículo del señor notario es interesantísimo, porque abunda precisamente sobre ese tipo de cuestiones. Después viene el artículo de la maestra Hilda Pérez Carvajal, interesantísimo, sobre la tutela. Busqué acuciosamente, Hilda, y el otro día le hacía esa pregunta al maestro Demetrio Cortés y a Juan Luis González Alcántara, y no lo vi en el artículo. Al hablar de las cuatro clases de tutela, y que manejaste muy bien lo de la cautelar, que es la única que no tiene curador. No hay curatela. La tenemos la testamentaria, legítima y dativa. En este caso, es muy importante saber por qué. Como esta tutela es con el notario, puede darle personalidad a los DIFs del país y al federal, es casi como un testamento, porque hay que hacerlo con el señor notario, la tutela curatela, esta, para que uno tenga, prevea una serie de cosas. Entonces, también es un artículo muy interesante que vale la pena recordar y revisar. El maestro Rublo, que habla del cónyuge inocente ante el divorcio, sin expresión de causa, no tiene un superartículo. Porque además, nuevamente, no te tocó, Manuel, pero cuando hicieron esta reforma, le pusieron solicitud, y es una solicitud administrativa. Nada más que después de la solicitud, dice el código, la contestación de la demanda. Y en la exposición de motivos dice que el divorcio es la rescisión del contrato. No, hay que probarlo. Entonces es evidente que además les faltó lo más elemental. Y toco brevemente la autonomía de la voluntad. Efectivamente, la autonomía de la voluntad es hacer lo que quieras, con ciertos límites. Y dijeron aquí, la autonomía de la voluntad es que ella dice, se acabó el matrimonio y se acabó. Y no es cierto. Aunque él diga, también es más, aunque los dos dijeran, necesitamos, esa es la esencia del derecho familiar, la sanción y la presencia del Estado.
Ni te puedes casar sin Estado, ni te puedes divorciar sin Estado. Entonces díganme dónde. Entonces, aunque sea el divorcio incausado, si el Estado no lo sanciona, y no voy a entrar al detalle que afortunadamente corrigió la Corte, de que por ser resolución definitiva que termina con el matrimonio, es apelable. Y ahí está el trabajo, 100 hojas de las contradicciones de tesis, lo que resolvió finalmente en reiteración la Corte para decir, obviamente es apelable. Entonces este artículo también es muy interesante, y después el de Sánchez Barroso, que también me parece muy importante acerca de los derechos sucesorios de los convivientes en el Distrito Federal. Esto fue un tema fundamental y hace la crítica perfecta, porque en el 2006, cuando finalmente esta ley entró en vigor, decía que sus efectos eran los del concubinato. No, que en el 2006, como él bien lo recuerda y lo dice, no había concubinato personas del mismo sexo. Y si los convivientes eran una unión de esa naturaleza, ¿cómo iba a ser equiparable al concubinato? Cuando en 2009 esto se corrige, también se quitan esos vicios. Pero evidentemente que es un artículo muy interesante de parte del doctor Sánchez Barroso. Bueno, Lázaro Tenorio, lástima que no esté aquí. Ah, mi querido Lázaro, gracias por estar con nosotros. Yo creo que Lázaro ha logrado, a fuerza de esta insistencia, recuerdo ese trabajo con la doctora Castañeda cuando fue su maestra, que empezaba sobre la suplencia de la queja en derecho familiar, tan importante, y que ahora él, en este artículo, lo lleva a la nueva ley de amparo, se empieza a meter en Honduras federales, y ahí está la presencia de una obra muy importante que también se la recomiendo, que vale la pena leerla. Después viene la gestación subrogada, su repercusión en México, de Valencia Monge. Ya se, finalmente hace una crítica muy importante. El orden público. ¿Qué es el orden público? ¿Y qué es el orden público en derecho familiar? Porque la maternidad subrogada, si vemos que en internet están las señoras que anuncian el vientre, y que la maternidad subrogada es simplemente que le pongan y sea la mamá, acaba con el principio de los romanos, mater semper certa est. La madre siempre es cierta, porque se lo ponen, pero el hecho del nacimiento la convierte a ella en mamá. Y Coahuila, que hace sus reformas y su código civil, y que bien lo critica el trabajo este, es algo también muy recomendable, porque para saber, exacta, para empezar, decir maternidad subrogada es desconocer la naturaleza jurídica de la subrogación. Porque aquí no estamos hablando de subrogación como forma de transmisión de las obligaciones, sino de que se le pase la mamá a otro. Sería maternidad sustituta. Pero aún así, la señora, que le ponga lo que le ponga, si lo trae del señor, si ya estaba, lo que sea, si ella es la que da luz, ella es la mamá. Y la Corte siempre señera, marcando el camino, la primera sala y el pleno. Ahí está, para los que quieran nutrir esto en la realidad de la jurisprudencia, es muy importante. Recientemente, hace un mes y medio en Chile, me dijeron, todos su Suprema Corte de Justicia es legisladora. Y les dije, bueno, pues ustedes digan que es legisladora, pero yo les voy a decir un nombre más elegante. La Suprema Corte está creando el derecho familiar jurisprudencial. Porque ahí está, no está precisamente legislando, pero está corrigiéndole a los legisladores locales. Por eso decía yo, perdón, señor presidente, que abusé un poco más de tiempo. Decía yo que era importante, cuando menos, pasarles la reseña de quienes me honraron escribiendo para este trabajo, y que tengo que hacerles una confesión, que el propio señor notario
fe pública de ella. Ustedes se van a sorprender. Yo estaba, no sé, en la ciudad, estaba en la ciudad de Cuernavaca, recibí una llamada, una señorita me dice, Julián Buitrón, sí, se lo voy a pasar al licenciado Adame. ¿Sí? Dígame, licenciado. Palabras del licenciado Adame. Maestro, díganos a qué personas quiere usted ver en el presidio, porque le vamos a hacer un homenaje. ¿Y por qué? Ya me empezó a explicar, le dije, bueno, pues pues sí. Y le dije, ¿cuándo? Me dice, si quiere, en una semana. ¿Cómo una semana? Le dije, pues sí, ustedes van a hacer un libro. No, el libro está impreso, ya se escribió. Pues yo ya no sabía, ya me quedé mudo, no sabía ni qué decirle. Así es como me enteré, ¿no? Yo no sabía. Porque como bien les digo, en diciembre decidieron, nunca me enteré. Entonces, pues quiero compartir eso con ustedes porque es muy importante. Me siento muy, muy emocionado. Me siento con fuerzas para decirles algo que normalmente dije en mi vida. Lo mejor de mi vida está por venir. Muchas gracias. A continuación, y para concluir con este homenaje, pedimos haga uso de la palabra al ministro presidente, porque qué tal si se dura. María Aguilar Morales. Muchísimas gracias. De veras es un gran, gran honor para mí estar en la Facultad de Derecho de mi alma mater ante tan distinguidas personalidades, ante mi queridísimo maestro Julián Buitrón Fuentevilla, ante muchos maestros, entre los cuales inclusive reconozco algunos de los que también fui su alumno. Yo sí le gano a la maestra en antigüedad, porque yo entré en la generación 69-73, cuando el maestro tenía, por cierto, muy pocos años todavía de dar clases, hace 40 y tantos años. Y tuve el privilegio y el honor de aprender de él muchas cosas, entre ellos la disciplina, el estudio, la forma de comportarse y el mundo honor propio para salir adelante. Traigo aquí varias palabras escritas, pero muchas de ellas han sido ya mucho mejores dichas por quienes me han seguido en esto. Quiero sobre todo hablar un poco de mi corazón hacia el maestro. Quiero sin embargo no dejar de mencionar algunas cosas, algunos pequeños líneas, ni siquiera párrafos, en relación con el maestro. Recuerdo a una frase bellísima del maestro que dijo: a mis alumnas y alumnos dedico este libro, el libro tesis, motivo de mi vocación magisterial. Un maestro se hace precisamente para enseñar, y son sus alumnos precisamente también el objeto y el motivo a su vez de ser maestro. Nunca un mejor maestro que don Julián Buitrón Fuentevilla. Creo
que una de las cosas más que debemos tener en consideración de las enseñanzas del maestro Buitrón es una de las recomendaciones que nos hace en el sentido de que leamos. Dice el maestro, el hombre que no lee está condenado al fracaso. Pasante que no lee, que no investiga, solo hará una tesis fusilada, dice el maestro, sin aportación y sobre todo no tendrá un espíritu de satisfacción ni de superación por el trabajo realizado. Quiero reconocer especialmente la presencia de muchos compañeros estudiantes que nos acompañan aquí, desde mi punto de vista emérito, como es el profesor Julián Buitrón Fuentevilla. La maestra también ha hecho algunas cosas interesantes y nos ha dicho que el maestro Julián Buitrón es el creador de la doctrina y teoría de la autonomía y naturaleza jurídica del derecho familiar. Esto ha traído por consecuencia que su labor haya sido generadora de leyes, cursos, eventos, obras y demás elementos para que la ciencia del derecho dé a luz una disciplina que cada día toma mayor importancia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tengo ahora la gran responsabilidad y el honor de presidir, y con ella el Consejo de Judicatura Federal, que tiene a su cargo más de 1.200 jueces federales y magistrados de circuito, ha propiciado una labor importantísima en la interpretación y en la colmación de lagunas que a veces tiene la ley. Con todo respeto, maestro, no corregimos, colmamos lagunas de la ley para darle un sentido que seguramente el legislador quiso tener, pero que a lo mejor no tuvo la oportunidad de expresar. Me comentaba el señor diputado que hasta ahora, de las iniciativas que él ha presentado, la Suprema Corte no ha declarado ninguna inconstitucional. Lo que quiero, maestro, porque desde luego quiero ser muy breve, los jóvenes a lo mejor tienen que irse a estudiar por sus exámenes. Lo que quiero resaltar, maestro, es que mi vida ha sido en este campo de la justicia federal la defensa de los derechos, el reconocimiento que hace nuestra Constitución Política de Estados Unidos de los derechos de todas las personas ha sido el objeto de toda mi actividad durante ya 46 años que he estado en el Poder Judicial de la Federación, que antes identificábamos con el nombre de garantías individuales y que ahora se ha tomado con mayor amplitud el de derechos humanos. Y si una de las, digamos, fracciones o apartados más importantes de los derechos humanos es el de la persona misma, que se refleja, desde luego, en la familia. Porque en la familia está la esencia de la sociedad y la continuidad de la vida. Somos eternos, los seres humanos, no uno u otro en lo particular, sino porque la vida continúa a través de la familia. Yo quiero agradecerle, maestro, muy sinceramente, sus enseñanzas. Así como me enseñó qué son los contratos y cómo distinguirlos en sus múltiples variedades, también me enseñó las obligaciones. Y me las enseñó en todos sentidos, maestro. He tratado de seguir sus enseñanzas, he tratado de honrar su cátedra. He estado en mi vida siempre tratando de superar mis limitaciones para cumplir con lo que mis maestros me enseñaron y me exigieron en su momento. Quiero agradecerle muchas de las cosas que he obtenido en la vida, porque gracias a mis maestros como usted he podido llegar
a metas tan importantes, desde luego para mi persona, pero sobre todo para este país, en las que con todo cariño, dedicación, lealtad a México, estoy queriendo desempeñar. Yo le agradezco infinitamente, maestro, todo lo que me ha enseñado, sus enseñanzas personales de vida, su conducta y todo lo que se aprende de un buen ser humano como es usted. Si soy ministro de la Suprema Corte y presidente del máximo tribunal del país y titular de uno de los tres poderes de este país, es por maestros como don Julián Butrón Fuentevilla. No me queda más que agradecerle desde el más profundo de mi corazón. Muchas gracias, maestro Julián Butrón Fuentevilla. Nacional Autónoma de México les da las gracias por su participación en este tan digno evento académico. Buenas noches.